llegaste con toda la alegría del mundo, con toda la disposición. Me logré, encariñar contigo, te llegué a conocer un poquito, y pues me di cuenta que eres una súper buena persona, entregada, buena onda, divertida, alegre. Cintia, muchas gracias por todo, muchas gracias por tu dedicación. Una palabra con la que, no sé, asocio mucho contigo es como luz, como, no sé, siento que traes mucha felicidad y siempre te vemos una sonrisa en tu rostro. Y de verdad te agradezco mucho. Y siempre serás fiel, siempre eres bienvenida. Cintia, muchas gracias por todo ese tiempo que dedicaste a Fiat, aunque fue muy poquito tiempo el que pudimos estar contigo, pero gracias y esperamos que te vaya muy bien lo que sea que sean tus planes a futuro. Nos vamos a llevar muchos recuerdos que aunque fueron poquitos, fueron muy bonitos también. Hello, Cintia. Bueno, igual y no estuviste por mucho tiempo y igual y fue muy cortito lo que tuvimos, pero eso fue suficiente para saber que eras súper buena persona y que siempre estabas feliz. Y yo creo que tú le trajiste como una súper buena vibra al grupo y también te quería dar gracias por eso. Por apoyarnos siempre y por siempre traer, o sea, siempre estar como muy positiva y todo. Y así. Entonces, gracias. Cintia, ¿cómo estás? Los tiempos de Dios son perfectos, tú lo sabes. Entonces, te voy a compartir un poco de tiempo en coordinación. Yo ahorita te conozco desde mis principios en el coro, con tu mamá cantando junto a misa de niños. Sé lo increíble persona que eres, lo dedicada y lo comprometida que eres con Cristo y que lo fuiste con el grupo el poco tiempo que te tocó coordinar. Saber muy bien, Cintia, tienes aquí un amigo en Cristo. A lo mejor nos sirvió para unirnos un poquito más, hablar un poquito más. Tío, tienes un amigo aquí en Cristo. Muchas gracias. Cintia, yo solo puedo darte las gracias porque aunque fue corto el tiempo en el que pude conocerte y en el que pude convivir contigo, tú llegaste a salvar a Fiat, llegaste a echarnos la mano cuando otras personas se habían ido y eso siempre te lo vamos a agradecer. Gracias por llegar siempre con toda la actitud, por querer comprendernos y pues por cuidar de Fiat. Entonces, ya sabes, siempre vas a ser parte de Fiat y... Hola Cintia, ¿cómo estás? Primero que nada quiero aprovechar este video y esta oportunidad para decirte muchas gracias por todo lo que hiciste por la coordinación, que a pesar de que entraste por ahí de enero, febrero y que te haya tocado 2 meses presenciales y que todavía te tocó toda la época de la pandemia y estar todo en línea, yo creo que aportaste mucho lo suficiente al grupo y hay muchos bonitos recuerdos que me llevo de ti. Y pues muchas gracias, Cintia, por todo lo que has dado y por entregarte a Dios siempre al máximo y también por dar ese sí y no tener miedo de dar ese sí de María, como bien dice Fiat. Muchas gracias, Cintia. Cintia, aunque apenas la conozco, ella es una persona muy linda que tiene la voz más hermosa del mundo. Ella canta hermoso, como todo mundo, pero ay, amo cómo canta. Y siempre anda sonriendo y siempre puedes contar con ella. Y yo diría que es un ejemplo a seguir por todas las cosas que ella ha hecho. Y yo la quiero mucho. Te queremos mucho. Y te amamos. Bye.